Señoras, señores, damas y caballeros, niños y niñas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos arrancando una nueva emisión de La Moneda Deportiva 2020. Aquí estamos, cada uno en su estudio, por supuesto, el equipo completo para brindarles un programa diferente. Como siempre les digo, este es el clásico de moda. Lo que ven aquí no se lo ofrecen en ningún otro programa deportivo o similar. Así que esta es la revista loca del deporte. ¿Por qué? Porque no lo van a ver, lo van a disfrutar. Hola, Analía Peralta, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, acá, disfrutando unos matecitos, ¿eh? Aprovechando la cuarentena de domingo para descansar bien descansado y unos mates. Tengo que hablar con vos después por un tema muy puntual que es la farándula deportiva. Una nota que tiene que ver con el programa del día de hoy. Hola, ¿cómo estás, Luigi? ¿Todo en orden? Perfecto, Marcelo, un día especial, así que acá estamos, a punto de comenzar. Bueno, y Ale Schindel, ¿qué dice? ¿Cómo está Ale Schindel, querido? Lo veo bien, ¿o bien? Todo bien, Marcelo, bien, cansado del éxito. Y como dijo Luigi, es un día especial. Todos los días son especiales porque todos los días estamos vivos y disfrutamos de la vida. Bien, ahí. Bueno, perfecto. Muy bien, me gusta. Muy bien. Escúchenme, le decía de la primera nota que vamos a ver, tiene que ver con una cobertura que se realizó en el 2009 cuando el Gigante de Arrocito Argentina, dirigida por Maradona, vino a jugar un partido por eliminatoria con Brasil. Luis, usted que es futbolero se acuerda, ¿no? Sí, Marcelo, claro, sí, por allá por el 2009 estabas comentando vos. Exactamente, lamentablemente no le fue bien al equipo de Maradona, ¿usted se acuerda cómo salió? ¿No perdió 1 a 0? 3 a 1 perdió. Ah, 3 a 1. La boleta. Sí. Impresionante el toque que le dio Brasil a Argentina. Pero la farándula negra, yo te decía, porque vino toda la farándula deportiva. De... Todos los top. Y allí fuimos con nuestra humilde cámara. Vamos a ver esa cobertura. Realmente, como perro de presa, estaba... quien les habla, tratando de sacarle, mire, hablé hasta con, le digo a uno de los personajes que vamos a ver, el controvertido periodista y político Fernando Niembro, Víctor Hugo Morales, Totti la tenés adentro pasma, las hijas de Maradona, hasta aparece pobrecito, que en paz descanse, el periodista que falleció hace poco, que trabajaba en TN y después en ESPN, Sergio Hendler, ¿se acuerdan? Sí, uno, Sergio. Bueno, de Rulitos. Una cobertura, sí, exactamente, una cobertura que hemos hecho ahí en el Gigante de Rosito con lo que fue un partido trascendental. Lástima el resultado. Así que, bueno, esto lo vamos a ver en un ratito nada más. Ya nos vamos a tener aquí a la primera tanda y después le pido a Luigi que esté atento porque usted cuenta chistes en la radio y hoy me parece que le va a tocar contar un chiste aquí en La Moral Deportiva. Estamos al pie del cañón, Marcelo. Vos sabés que yo no aprendí a bailar por no retroceder. Muy bien. Bueno, por supuesto que hablando de la farándula deportiva, en este caso que tiene que ver con los periodistas top que vinieron a Rosario, vamos a disfrutarlo después de un corte. Pero, Negra, usted para los chistes no es buena, ¿no? No, soy muy mala, me pierdo, o sea, me olvido. Tengo el defecto. Que los cordobeses no se enteren. Yo lo vengo contando el chiste, pero llegué a la mitad y me olvidé. Entonces, claro, prefiero... Qué divino. Mira, me río de lo malo que son y de cómo me he olvidado chistes poderosos. Vos sos una buena partener para que cuenta chistes, porque tenés una risa que es contagiosa. Yo me río. Mira, te digo una cosa, yo me río y soy muy aplaudidora. Así yo arengo, pero no me pidas el chiste porque no puedo. Está bien. Schindel, si usted se anima, cuenta un chiste después cuando le toque el turno. Me tengo que acordar, a mí me son espontáneas esas cosas, ¿viste? Usted es más de las voluntades. ¿Cómo? Usted va de las bolus frases.
Exactamente, hay que hacer el libro. Exactamente. Bueno, chicos, nos vamos a la primera tanda y pegadito se viene esa cobertura en el Gigante Rosito año 2009 con la farándula deportiva y nos reencontramos en minutos nada más. ¿Le parece bien? Dale, Marcelo, que compartimos. Tanda, ya volvemos. Fantasy Impresiones, Rioja 1165. Fantasy Impresiones. Act Plus Cell. Encontranos en Uriburu 907. Act Plus Cell. Heladería Super Gato, Boulevard 27 de Febrero, 1944. Envíos 485-3096. CDEAN Insumos, Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar. A Puro Huevo, lo mejor en pastas. Boulevard 6259. Teléfono 464-0209. Acuario, Cerrajería del Hogar, Consorcios. Urgencia las 24 horas al 155-41-5534. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. Servicentro Caraza, San Martín 3502. Servicentro Caraza. Donato Peluquerías, Mendoza 613, estilista Donato Peluquerías. Turnos WhatsApp 152-630-212. Sándwich Bueno, más de 40 años en 27 de Febrero y Entre Ríos. Llama 482-3789. Sándwich Bueno. Sablé París, Córdoba y Callao, un lugar para recomendar. Menú mediodía, el mejor café, una esquina para disfrutar. Viví noches diferentes, bandas en vivo. Hacé tu reserva al WhatsApp 341-396-3038. Casa Sunino, reparaciones de electrodomésticos, todas las marcas. Casa Sunino, Montevideo 874, llámanos al 0341-470-9172, Rosario. En Descanso Pleno estamos listos para llevar tus pedidos, compra en 12 y 18 cuotas. Envíanos un WhatsApp al 341-276-6448, www.descansopleno.com. Descanso Pleno Online. ¿Cómo sale Argentina esta noche? Hermosa. ¿Cuánto gana Argentina? 2-0. Ah, muy bien. ¿Cómo le va? Hola, mi amor. ¿Cómo sale Argentina? 2-1. ¿2-1 arriba? Sí. Vamos. Arriba. Gol de Mascherano. Gol de Mascherano. Basman, ¿qué tal? Una preguntita. Sí. Para la moral deportiva de acá de Rosario. ¿Cómo sale Argentina esta noche? Ojalá que gane, pero ¿sí? Resultado incierto, sí. ¿Hay expectativa? Sí, a full. A mejor, ¿no? Sí. Escuchame una pregunta. ¿Ya se le fue un poco el enojo a los periodistas de Buenos Aires porque Argentina viene a jugar acá? Ah, a mí me pone feliz que juega. ¿Sí? Sí, obvio. Argentina es todo. ¿Sabés que no todos los periodistas estuvieron contentos por ese motivo? Pero no, a mí me pone muy contento. Me encanta Rosario, me encanta una selección federal, una selección de toda Argentina. Me encanta, ojalá que siga jugando en todo el país, no solamente acá, en Córdoba, Mendoza, Mar del Plata. Grande Totti, te van a querer mucho más en la ciudad, ¿eh? Bueno. Gracias, muy amable. Muy amable. De las chicas de Rosario hablamos otro día. Cuando quiera. Hasta luego. Estamos ingresando al estadio. Empezamos. Buenas. Adelante. Hola, ¿cómo entran? Cámara en mano. Hola. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, estamos para la moral deportiva. La moral deportiva. La moral deportiva. Algo argentino acá siga, me gané. ¿Cuánto te ganaste? Ahora nos pasamos a la televisión, son más cotizados. Mirá vos, ese ganó que con Chachito Alcancía, ganado. Sergio,
Hendler, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bien, ¿vos? De la Moral Deportiva, de Rosario. Sí, señor. Queremos saber, fundamentalmente, la expectativa y si te animas a tener un resultado para el partido. Sí, pronosticar es bravo, ¿no? 3-0, 3-1. ¿3-0? Impresionante. Gracias, Sergio. Chao. Suerte. Chao. Hasta luego. Sergio Hendler, de TN, señores, también en la Moral Deportiva. Fernando. Gracias. Bueno. ¿Qué tal? ¿Está contento de estar en Rosario, Fernando? Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Cuántos días que no venía a esta cancha? No me acuerdo, algún partido de Copa, no me acuerdo. Está bien. No mucho. ¿Se anima a dar algún resultado? No. ¿No? La menor idea. Me dedico a otra cosa. Sí. Pero es impredecible, ¿no es cierto? Sí, todos los partidos son iguales. Bueno. Así de difícil. Bueno, espero que tenga una buena estadía. Muchas gracias. Hasta luego. Fernando Niembro, señor. Pepe Grimolisi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué tal? De la Moral Deportiva, de Rosario. Ah. Pepe, ¿hasta ahora cómo lo ve todo? Perfecto. Orgulloso. Orgulloso de Central, orgulloso de Rosario. La verdad que está impecable, ¿eh? La cancha, todo, la todo, gente. Todo. Los periodistas de Buenos Aires están contentos de estar acá. Están sorprendidos todos. Y sorprendidos. Nunca imaginaron que llegábamos a tiempo a esto. Esto fue una epopeya. Está bien. Gracias. Ahora después se tiene que mantener el estadio. Lo vamos a hacer, seguro. ¿Eh? Seguro. La Copa América, por Central y por la ciudad. No tenga ninguna duda. Eso es lo que piensa el presidente y lo vamos a hacer. Gracias, Pepe. Muy amable. ¿Eh? Pepe Grimolisi, señores, también en la camarita móvil aventurera de la Moral Deportiva. Ahí estamos. Marcelo, Benedito, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? De la Moral Deportiva. ¿Quiere que lo saludo así? Una pregunta le hago. Argentina hoy, ¿cómo lo ve? Sinceramente. Y la verdad que es un partido duro para Argentina. Me parece que va a salir ganando el partido. Le tengo confianza, pero no deja de ser un partido contra Brasil. ¿Usted piensa que Messi se puede motivar que está en su ciudad? Y yo creo que sí, porque juega de local. Es muy importante para Argentina jugar de local. Yo creo que de los últimos Argentina-Brasil es el partido más importante de los últimos tiempos. Y el que no se motiva con Argentina-Brasil, la verdad que ya no sé qué otro partido lo puede llegar a motivar, ¿no? Y no, pero la motivación sale siempre, ¿viste? Como que a un Argentina-Brasil... Yo creo que todos los partidos eliminatorios, porque Argentina como nunca se está jugando cosas importantes, pero la Argentina-Brasil es muy, muy trascendente. Gracias, Marcelo, muy amable. ¿Eh? Hasta luego. Víctor Hugo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué de la Moral Deportiva, de la ciudad de Rosario. Sí, señor. Un humilde programa, pero de todas maneras queríamos tener la presencia suya acá en Rosario. ¿Estás contento de estar en la ciudad? Muy contento. No está... Feliz de que el partido se juegue acá. Eso... Todo esto que le está aportando Rosario es muy bueno. Le iba a preguntar justamente eso, porque obviamente algunos colegas suyos no estaban contentos. ¿Quiénes? Algunos colegas suyos en Buenos Aires no estaban contentos de que la Argentina fuera a jugar al interior. Esto es maravilloso, créeme que te lo digo con todo mi corazón. Esta fiesta, trasladar el fútbol, mover otra gente, que el país se mueva por otro lado, que palpite por otro lado, es muy bueno. Y ojalá entonces el resultado sea positivo como todos esperamos. Mira, si Rosario da suerte no se lo sacan más. Estamos jugando no dos o tres cosas esta noche. Si le gana Brasil, ¿quién saca la selección de Rosario? Yo creo que nadie. Gracias, Víctor Hugo, muy amable. Víctor Hugo Morales. Mario Alberto Pérez. Bueno, pero me imagino que hoy va a estar la cancha como en aquel 18 de junio 78. Alejandro Verón, un amigo haciendo la nota. Periodistas. La última, ¿dónde está la clave del partido? En casa. Vamos, matador. Vamos, matador. Ahí lo vemos a Messi, señores. Imágenes exclusivas. Que está exclusiva, miren los monos como están tratando de la nota. Está la selección nacional. Hola, Dalma, una pregunta te hago, ¿qué tal? Somos un programa que se llama La Moral Deportiva. Y queríamos saber tu pálpito de este partido tan importante entre Argentina y Brasil. ¿Cuánto sale el partido? Sí, decimos resultado. Gana Argentina, obviamente, pero no me importa cuánto. Si es 1-0, 2-0, 3-0, no me importa. Que gane Argentina y para mí ya está. Está bien. ¿Estás contenta de estar en la ciudad de Rosario? Muy feliz, me encanta Rosario. ¿Sí? Bien. ¿Tendrías que hacer un programa acá? Bueno, voy a venir. ¿Tenía un show de Central? ¿Cuál elegiría de los dos? Yo soy de Central.
salí desde chica con la camiseta de Newell's, pero bueno, ahora estamos en Central, así que... ¿Mitad y mitad? No, yo soy un poco más de Newell's, pero bueno. Listo. En esta circunstancia me traen más cerca de Central. Gracias, Dalma, muy amable. Intendente de contento, ¿no es cierto? Sí, muy contento. ¿Estás feliz? ¿Arriesga un resultado? No, no sabemos, pero esperamos que gane Argentina, claro. Para bien de la ciudad, gracias. El ano que la va a meter, la va a buscar también Michael. Uy, qué solo cayó Luisao. Gol de Brasil. Le dije que estaba muy solo. Va el ano finalmente, el ano, la barrera. Kaká, el centro de Kaká, Michael. El rebote, gol. Luis Fabiano. Hay gol de Brasil. Dátolo y al arco, Dátolo. ¡Golazo! ¡Gol! Está solo con Robinho y 4 de Argentina. El pelotazo viene para Luis Fabiano. Salió Andújar. ¡Qué golazo que hizo! ¡Qué golazo que hizo, por favor! Los aplausos para el equipo nacional por el esfuerzo. Me parece que nada más que por eso. Y porque vinieron aquí a jugar a Rosario. La pregunta fue, ¿Brasil no hizo precio? Mira, no sé, creo que no tanto, no es para tanto. Pero sí lo que demostró, nunca vi un equipo de Brasil como el que presentó hoy. Un esfuerzo, una voluntad. Kaká corriendo como si hubiera apareciera un chico que viene a ganarse el puesto. Estamos hablando de alguien que tiene una estatura internacional de la Gran Siete. Me parece que se le mojó la oreja a Brasil en las declaraciones. Vinieron enojados. Y eso es lo peor que le puede pasar a un rival que se enfrenta con un Brasil enojado. Esa fue, me parece, mi visión. No sé cómo lo viste. Mirá, sí es posible. Nosotros tenemos a costumbre. Pero me llamó la atención la pobreza de Mascherano. Lo salió a buscar a Kaká tontamente, se avivó Kaká y lo entró a pasear. Lo llevó para un lado, para otro y apareció el agujero en el medio. Ni Luis Fabiano ni Robinho entraron por afuera. Entraron por el medio. Porque Mascherano no tuvimos hombres de contención. Y la defensa tampoco demostró seguridad. No, yo le decía desde el comienzo de la transmisión. Yo tengo mis dudas con los dos marcadores centrales. No tienen experiencia. Te van a presentar a hombres que no los asusta la gente, hombres que saben tener la pelota en el pie. Y además, Brasil hoy ganó con las estaturas que tiene en las dos áreas. Y Argentina se equivocaba y jugaba por arriba. Tuvo los primeros 15 minutos bien. Después los segundos tiempos tuvo alguna magia. De Argentina me quedo con el dato, el único que salió como había que jugar, lastimar a los brasileños amagando, buscando la pelota por abajo. El error técnico, táctico o estratégico es meter delanteros cuando teníamos que tener volante. Vos no llegás, el tercer gol es una prueba fehaciente. Kaká la agarró, la miró, dijo toma, empujala. Cuando vos tenés un volante que te entra la pelota, llegás con el espacio para definir. Argentina no llegó al espacio porque no tenía volante. Bueno, seguimos con chances porque los rivales siguen jugando para Argentina, pero las chances se van agotando. Creo que vamos a clasificar, aunque sea penando, pero vamos a clasificar. Yo le tengo, si jugamos así no le ganamos a Paraguay. Si seguimos jugando así, no sé si nos clasificamos. Pero va a haber cambio. Me parece que en la defensa Maradona va a meter mano en la parada. No, que tiene que ponerlo. No tengo duda, no tenga duda. Ah, pero tengo una para esta semana. Porque tú... No me la vas a dar a mí, ni mucho menos, pero bueno. No, porque me parece que algo pasó, algo de mufa pasó en esta cancha esta semana, ¿eh? Algo de mufa. Vamos a entrar a averiguar qué pasó y quién ha pisado la cancha. Me estás tirando la bombita. Repito lo mismo, menos mal que no soy penado. Gracias, Orlando, muy amable. A vos por reconocimiento, chao, querido, gracias, ¿eh? En Descanso Pleno estamos listos para llevar tus pedidos, compra en 12 y 18 cuotas. Envíanos un WhatsApp al 341-276-6448, www.descansopleno.com. Descanso Pleno Online. Provincial entrena en casa.
Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, los deportistas provincialistas se ejercitan en casa, con las rutinas y planificación de nuestros entrenadores y preparadores físicos. Provincial es una gran familia. No estás solo. Es tiempo de cuidarnos, cuidarlos, cuidarlas. Llamemos a abuelos y abuelas todos los días. Cuidemos a los que nos cuidan, no yendo a una guardia si no es necesario. Tengamos gestos, llamadas, mensajes y palabras afectuosas con quienes están solos o solas. Consejos del Consejo Municipal de Rosario. En Rosario, Ale Insumos, distribuidor en informática. 156-97-1705, 155-79-7731. alesschindel@hotmail.com. Luxbelimp, los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Luxbelimp. Búscanos en Facebook e Instagram. Luxbelimp, la solución total. Urquiza y Santiago Libros, trae tus libros, libros como nuevos a precios de oportunidad. Visita nuestra página web www.urquizaysantiagolibros.com.ar. En la esquina de Virasoro y Moreno está Vinoteca Vinos y Copas, un lugar donde podés conseguir vinos, champán, cervezas nacionales o importadas. Vinoteca Vinos y Copas, atendido por sus dueños Mabel, Federico y Alberto. Vinoteca Vinos y Copas. Estamos en otro bloque más de La Moral Deportiva. Espero que le estén pasando también como la estamos pasando nosotros. Atención, porque ya la próxima nota va a tener como protagonista a el Bambino Bazzoni, que fue un referente del programa. Lo queremos recordar aquí. Por supuesto, fue el levantador de ánimo profesional. Así lo denominamos al Bambino Bazzoni. Levantador de ánimo profesional, es un especialista en contar chistes malos. Claro, todo el mundo cuenta chistes buenos, pero para contar chistes malos, bien contados, hay que ser muy malo. ¿Se entiende, no? Perfecto. El Bambino Bazzoni, en un ratito, nada más. Le pedía a la negra que cuente un chiste y la negra dijo, no, yo soy muy buena reidora. Sí. Ya fue un reidora. Yo soy muy buena reidora y te aplaudo, te arengo, pero el chiste no. Le pedí a Leyinde, dijo, no, yo tiro bolos frases. Exactamente. Antes de el Bambino Bazzoni, el levantador de ánimo profesional, en el bloque que lo hemos puesto, que es en la locura del fútbol, antes que venga el Bambino Bazzoni, el señor Numeralito, con un chistecito para hacer una pequeña comparación, nada más. Bien, mirá, Marcelo, vos sabés que había tres personas, tres mujeres, estaban charlando y hablaban de los hijos. Los pibes vienen muy, muy adelantados últimamente. Resulta que una hablaba del hijo y dice, vos sabés que el pibe mío 5 años tiene, viejo. Fui al supermercado que está acá en la zona centro, no sé cómo hizo, pero se robó un paquete de criollita, se llevó unas 9 de oro, se llevó un chocolate águila. ¡Qué bárbaro! 5 años, decía la madre, ¿viste? Y la otra dice, y el mío tiene 3. Fui a la farmacia, esa que está en las 24 horas, que no quiero dar nombre porque no están aportando para nosotros. ¿Y vos sabés lo que dijo? Se llevó un paquete de algodón, se llevó alcohol en gel, agua oxigenada, no sé cómo hizo, 3 años. Y el mío, dijo la otra, pero si vos estás embarazada. Sí, fui al ginecólogo, me estaba haciendo tacto y me robó el anillo. Deportiva, el Bambino Bazzoni para a ustedes, para arreglarle el día y para levantarles el ánimo. Hoy le levantamos el ánimo a quién, chicos. A el amiguito Furfari. Furfari, que también sea. No. Le dice Furfari, papá,
¿Tú te, cuándo te casaste, papá? ¿Lo hiciste por iglesia? ¿Cuándo te casaste vos, papá? Dice, ¿lo hiciste por iglesia o por civil? Y el hijo dijo, por tu culpa, hijo, por tu culpa, hijo. Barbarie, para más. Nene, hoy vamos a hacer, así bajan los ascensores del edificio de las torres, más larga del mundo. Así. Estamos cerrando otra edición de La Moral Deportiva, la revista loca del deporte. Espero que realmente la hayan pasado bien. Nosotros, espectacular. ¿Cómo la pasó, Luigi? ¿Cómo la pasó usted? Espectacular, Marcelo, como siempre, acompañándote. Y bueno, este cuarteto loco, siempre la paso bien. El cuarteto imperial, ¿se acuerda del cuarteto imperial? Sí, Marcelo, sí. Pero este es un cuarteto de locos. Sí, ¿qué dice Ale? No lo dudo. Lo de locos sí, olvídate. Perfecto. Negra, usted sería la que canta en el grupo, ¿le parece bien? Lo que son. Exactamente. Negrita, bueno, ¿la pasaste bien? Como siempre. Genial, hermoso. Aparte, para que la gente sepa, nos preparamos para esto. Nos preparamos, sí. O sea, arrancamos, sí, hay una preparación, no es que venimos, nos sentamos, prendemos, no, hay una producción, hay se chequea ropita, se acomoda la familia, es como que todo gira en torno a la moral deportiva, así que está bueno comentárselo a la gente para que lo sepa. ¿Se escucha mi perfume, Marce? ¿Mi perfume se siente? Porque yo me perfumé antes. Sí, pero no sé que tuviera la televisión con olor. Menos mal. Y me corté la uña de los pies, ¿viste? Yo me preparo, como dice la negra. Ale Sindel. ¿Pachuli usás? Sí. Pachuli, qué moderno. Qué moderno. Pachuli. Modernidad. Chicos, nos estamos reencontrando próximamente. Gracias por estar allí. Y bueno, ha sido un placer, como siempre. Nosotros nos vamos. Gracias a la negra Analia Peralta. Gracias, Luigi. Ale Sindel, beso. LB porque lo vamos, LF porque lo fuimos. Y el cierre es suyo, Sindel. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Y ustedes, siempre lo suyo. Me subí la próxima radio. Chao, chicos. Chao. Chao.